Buenos días, feliz miércoles, ¿cómo están? Bueno, yo aquí con Milan, ya vamos, son las 9:20, salí un poco más temprano, las citas a las 10, pero voy a ir a buscar los globos que ayer, como la señora me dijo que no iban a aguantar para hoy, eso, entonces decidí buscarlos hoy. Ella los iba a anclar con Helio, pues para que quedaran bien lindos. Voy a ir a buscar la torta, una tortica que yo le mandé a hacer a Milan para pues la sesión de fotos, porque junio, como es el tema del cumpleaños de Milan, entonces vamos a ver cómo sale. Va a quedar todo divertido, yo creo. Y también voy a ir a ver si me da tiempo, porque son muchas cosas, no estoy tan lejos pero tampoco tan cerca. Voy a ir a comprar unas rosas porque quiero que tenga rosas para el Día de la Madre. Así que bueno, yo voy aquí corrientito, y no quiero que Milan se me duerma. Gordo, ¿estás bien? Por allá está. No se alcanza a ver porque le tapé el solecito. Pero sí, llevo, lo llevo ahí. No quiero que se me vaya a dormir, la verdad. ¿Y qué más tengo pendiente? No, aquí llevo las cosas. Voy a cambiar el gorro de Año Nuevo porque estaba, ustedes vieron, muy feo. Todo como dañado. Entonces, bueno. Entonces aquí vamos, chicos. Vamos a la sesión de fotos de mi peque. Vamos a ver qué tal todo queda. Ojalá todo quede lindo y Milan nos colabore. Y espero que no se me vaya a dormir. Chicos, ya fui por los globos. Milan está lleno de globos allá atrás. Ahorita voy a pasar a buscar la torta. Y les cuento pues que faltan 20 para las 10 porque la cala olvidadiza pues no había inflado los globos y le había dicho que la sesión de fotos era a las 9:30, así que me tocó esperar y estaba, ustedes se imaginan cómo estaba yo, pero bueno, la olvidadiza, porque no quiero decirle otra palabra, me puso a esperar, y pero bueno, ya estamos aquí, estoy yendo a buscar la torta, menos mal que todo es cerquita, el lugar de globos, el lugar donde debo buscar la torta y el lugar donde la chica toma las fotos. Entonces bueno, ya voy a ir por la torta. Vamos a ver. Deseen suerte que Milan. Las rosas no las compré, así que yo voy a ver si esa foto la hago mañana, la de las rosas. Vamos a ver. O si no la hago hoy en la tarde. Voy a ver, hablar con ella a ver si se puede. Estamos en la sesión de fotos de Milan. Vamos a empezar allí. Estos son los globitos. Y bueno, hay varias cositas. ¿Estás listo, Milan? ¿Listo? Sí. Terminamos la sesión de fotos de Milan. Así quedó eso. ¡Oh! Un desastre. Y te ríes, ¿no? Y sabes que quedó feo. Un desastre, qué pena. Quedó muy bonita, así que bueno, vamos a ver. Ya salimos de la sesión de fotos de Milan. Alcanzamos a hacer 7 temas. ¿7? Sí, 7 temas, creo. 7 o 6. Bueno. Hicimos el de San Valentín, el de Día de Pascua, el de cumpleaños de Milan. Hicimos, ¿qué más hicimos? El día de Back to School, de regreso a clases. 4, ¿qué más hicimos? El día del niño. ¿Y qué más? Se me escapa uno. Creo que hicimos 6, 7.
mañana en la tarde tiene su otra parte de la sesión de fotos, porque hoy no alcanzamos, él se puso ya un poco fastidioso, quería llorar. Lo de la torta fue un show, porque la chica fue a coger la torta y la iba abriendo muy despacio y pues se le fue un pedacito y yo no. Entonces volteamos al otro lado y Milan empezó con la torta con sus manos y volvió eso un 8. Pero estuvo súper divertido, así que me emocioné bastante, me reí, le cantaba, hablábamos a Milan para que mirara, pero él, bueno, él se ríe en la casa todo el día y en cámara, pero cuando le están tomando fotos, él es un niño serio, no se ríe, nada lo hace reír. Yo le decía Pinocho, le cantaba y no se reía, entonces era un poco difícil. Eso es todo. Voy a despertar ahora al peque, le voy a dar su tetero y lo voy a poner a dormir otra vez. Yo en 20 minutos voy a almorzar porque tengo mucha hambre, así que esperar al esposo, si es que lo espero, porque está hambre. Y eso que desayuné, me tomé, ¿qué fue lo que desayuné? Un sándwich con un batidito o un jugo, vamos a decir, con un jugo de guayaba en leche, que estaba muy rico. Y ya, aquí traje, aquí tengo proteína, pero, ay, no, de agüita, que ya se me va a terminar, pero no, porque si como eso no me voy a comer todo el almuerzo, así que no, prefiero almorzar. Bueno chicos, ya llegué a la casita, miren, miren que les dije que era cerquita, les conté. Y aún sigo sin comprar algo para mi control de esta casa. No he comprado nada. Digo, lo voy a comprar y siempre se me olvida. Yo no sé qué le voy a poner a eso. No sé si ponerle un lacito, pero ay, no, no sé. Va a moverse. No, no quiero. Pero si chicos, llegué a la casa, voy a bajar al peque, que es lo primero que voy a hacer. Y bueno, darle su tetero. Entonces, nos vemos en un rato.